Hola Arturo, buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Hola Arturo, ¿me puedes escuchar? Sí, licenciado. Ah, muy bien. Muchas gracias, Arturo. ¿Se encuentra usted en su trabajo o ya salió? No, estoy aquí en la casa, ya salí. Ah, muy bien, perfecto, Arturo, para que cuente con su participación. Sí, gracias. Muy bien. Vamos a esperar unos minutitos. ¿Te parece 4 minutos a ver si alguien más se agrega a la clase? Y Muy comenzamos. bien. Sí. Gracias, Arturo. Hola Sergio, buena tarde. Buenas. Me da gusto saludarlos. Y bueno, yo pienso que ya dimos el suficiente tiempo para esperar que algunos otros compañeros se pudieran incorporar, pero pues estoy consciente que es la semana 7 y pues vamos a empezar. ¿Les parece? Pues van a tener una clase casi personalizada y me comprometo a dar lo mejor de mí y que tengamos un buen resultado con lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a hacer el análisis de nuestro caso para que ustedes también lo puedan entregar como una actividad de recuperación y les pueda ayudar en la calificación final que vamos a tener en esta asignatura, que ya vamos a terminar la próxima semana, ¿les parece? Está bien, licenciado. Muy bien. Bueno, pues nuevamente les digo, muchas gracias por estar aquí presentes los dos. El nombre de un servidor es José Yair Hernández Acosta y soy el docente de la asignatura Teoría General del Delito en el grupo 17. Y esta semana nos encontramos ya analizando la unidad 7 también, que lleva por título la culpabilidad. Bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros como objetivo en esta clase? Bueno, el objetivo en esta sesión es comprender en sí qué es la culpabilidad y cómo comprendemos qué es la culpabilidad, también tenemos que entender qué es la inculpabilidad y cuándo es cuando se da la inculpabilidad. Eso respecto al contenido de la asignatura. Después de que hayamos comprendido la culpabilidad y la inculpabilidad, pasaremos nosotros a realizar el análisis de caso que emplearemos para esta semana en la unidad de recuperación. ¿Ok? Ok, Sergio, entiendo que tiene problemas con la red, pero pues por acá. Seguimos estudiando. Usted me informa si tiene algún problema y vemos cómo lo podemos solucionar si está en nuestras manos. Bueno, y entonces nosotros decimos, es culpable.
¿Ok? Empezamos con ese término de decir es culpable. Y todos nosotros lo hemos escuchado, ¿no? O lo utilizamos en nuestras conversaciones cuando referimos sobre la culpabilidad de alguien. Bueno, y entonces nosotros tenemos que decir cuándo una persona es culpable. Y tenemos que culpabilidad la podemos definir de la siguiente manera. La culpabilidad es la posibilidad de reprochar a un sujeto imputable y con conciencia de antijuricidad la realización de una conducta delictiva o haber producido un resultado dañoso cuando él era exigible otra conducta que podía y debía desplegar. Bueno, pues vamos a analizar este concepto de culpabilidad. Y entonces dice que es la posibilidad, ¿ok? Se puede dar o no se puede dar. Eso es la posibilidad de reprochar, es decir, de recriminarle a quién, a una persona, a un sujeto, ¿sí? Que ya vimos que posee las características para ser imputable y tiene conciencia, es decir, sabe de que lo que está haciendo es una conducta antijurídica. Ok, entonces ese reproche que nosotros le realizamos a alguien que es imputable y que tiene la capacidad de comprender que su conducta es antijurídica. La realización precisamente de esa conducta que él despliega, ¿sí? Que la podemos caracterizar nosotros como delictiva y que o bien ha producido un daño, ¿ok? Un daño. Cuando le era posible que él actuara de otra manera. ¿Okay? Él sí podía actuar de otra manera, pero no lo realizó. Entonces, eso es para nosotros la culpabilidad. Nuevamente lo definimos y dice, la culpabilidad consiste en la posibilidad de que nosotros le reprochemos a alguien que sabe que es la antijuricidad, la realización de esa conducta que es delictiva o bien también que produce un resultado de daño, cuando le era posible actuar de otra manera y sabía que tenía que actuar de una manera contraria a lo que él hizo. Y eso es lo que nosotros podemos definir como culpabilidad. Ahora, es importante que nosotros sepamos también que existen formas de culpabilidad. Y nosotros ya la hemos venido hablando a lo largo de esta asignatura. Formas de culpabilidad, nosotros tenemos el dolo y la culpa. ¿Ok? Y entonces, ustedes han hecho en ocasiones ejemplos que nos hablan del dolo y la culpabilidad. En este caso, por ejemplo, me apoya a leer Arturo, si le es posible, el dolo. ¿Qué es el dolo? Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, El Arturo. dolo se considera al dolo como la intención prevista y querida por el agente dirigida a la obtención de un resultado delictuoso. Ok, Arturo, dígame una culpabilidad por dolo. Un ejemplo. Por ejemplo, pues no sé, a lo mejor lesiones en tanto que le llevo el carro a un mecánico y me trae con muchas, evasivas. Pasan 3, 4 meses, voy y le doy con un garrote. Exactamente, ahí existe el dolo. ¿Por qué? Porque tú, ¿por qué le diste con el garrote? Porque ya lo tenía pensado, sabía que le iba a doler, y porque no. Digamos que no me hizo el trabajo que yo quise, por decir. Exactamente, Ever. Mira, tú ya previste, o sea, tú ya previste que le ibas a ir a dar con el garrote, ¿no? Y sabías que eso le iba a doler y que le ibas a ocasionar ¿qué? Así es. Lesiones. Entonces ya existe Lesiones. un dolo. ¿Ok? Ahora, Ever, le me culpa. La Por culpa. favor. Se presenta cuando no se quiere producir el resultado, que era previsible y evitable, pero por haber actuado con falta de pericia que debía observar,
se produce un resultado que no se quería. Muy bien, vamos con ese mismo mecánico, a ese caso del mecánico. ¿Cuándo se produciría una culpabilidad por culpa? Por No, por culpa. dolo. Ajá. Ajá. Pudiera ser que el mismo mecánico con su ayudante estén revisando el carro, el ayudante está suspendido con el gato, el ayudante pasa y golpea al gato, se lo destraba y le cae el carro al mecánico. Exactamente. ¿El ayudante quería lesionar al mecánico que estaba abajo? No. No quería, ¿no? Él Entonces, en la culpa no no se fue quiere producir accidente. ese daño. Exactamente. Ajá. Ese daño era previsible. O sea, si le caía el carro, pues lo iba a dañar, ¿no? Era evitable. ¿Qué pasó? ¿Quién actuó con falta de pericia? El ayudante, ¿no? El ayudante actúa con falta de El pericia ayudante. y por lo tanto se produce ese resultado que no era deseado. ¿Ok? Entonces, tenemos las formas de culpabilidad, dos principalmente, el dolo y la culpa. Más adelante vamos a ver otra forma de culpabilidad, pero estas son las dos más estudiadas o las dos tomadas en cuenta principalmente por todos los teóricos. Entonces ya tenemos que es la culpa, que es el reproche que se le realiza a un sujeto que es imputable y que tiene conciencia de la conducta que realiza. ¿Por qué? Porque se comporta de una manera antijurídica, siendo que le era posible comportarse de una manera contraria. Y ahora, las formas de culpabilidad tenemos dos principalmente, que es el dolo y que es la culpa. Continuamos. Y ahora tenemos acá. Déjenme subir. Dos especies principales de la culpa. ¿Cuáles van a ser las dos especies principales de la culpa? Tenemos la culpa consciente y la culpa inconsciente. ¿Cuándo se da una y cuándo se da otra? La culpa consciente, por favor, la leemos, Sergio. Sergio, si puede leer, está bien, lo Sí, sé por su profesor. internet. Es culpa consciente o culpa con representación. Se da cuando el sujeto considera como posible la producción del resultado, pero confía en que no se producirá. ¿Sí, sí me escuchó, profesor? Sí, claro, y ahora culpa inconsciente. Ok. Culpa inconsciente o culpa sin representación. Se da cuando el sujeto no previó el resultado por falta de cuidado, teniendo la obligación de preverlo por ser de naturaleza previsible o evitable. Ok, ahora Sergio, apóyeme dando un ejemplo de cada uno. Entonces vamos a tener la culpa consciente y dice que se da cuando el sujeto considera como posible la producción del resultado, pero confía en que no se producirá. Por ejemplo, meterle el pie a alguien. Ajá. O sea, Y tú vas caminando, Sergio, ahí o vas corriendo por la calle y yo te meto el pie, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? pues ya sea caerme o evitarlo. O sea, que te caigas, pero que de caerte puedas hasta pegarte muy fuerte en la cabeza, te deje inconsciente y eso te produzca tal vez, ¿qué será? Una muerte cerebral, ¿no? Un traumatismo Ajá. crano, ¿qué es cráneoencefálico? Cráneoencefálico. Pero ¿qué es lo que decimos? Ah, no va a pasar, nada más se va a caer y se va a pegar, ¿sí o no? Sí. Entonces dice, es un resultado posible, pero confiamos en que no vas a llegar hasta eso, simplemente te caíste. Queda claro, esa es la culpa consciente. Y ahora la culpa inconsciente. Dice, se va a dar cuando el sujeto no prevé el resultado por falta de cuidado, teniendo la obligación de preverlo por ser de naturaleza previsible o evitable. Tenemos ahí el caso, por ejemplo, de cuando vamos a los baños públicos y dicen, cuidado, el piso está resbaloso o está mojado.
¿Sí o no? ¿Sí les ha tocado verlo? Yo creo que a todos nos ha tocado verlo alguna vez. Ah, Sí, bueno, sí. si la persona que está haciendo el aseo no hubiera puesto ese letrero, no hubiera puesto ese letrero, ¿qué pasa? Tendríamos esa culpa inconsciente. ¿Por qué? Porque la empresa que brinda el servicio de limpieza tiene la obligación de prever ese resultado o de cuidar de que nadie caiga cuando el piso esté mojado. ¿Por qué? Porque eso era previsible y era evitable. La persona entró sin precaución al baño, se cayó y se pegó en la cabeza y se desnuca. ¿Sí? Entonces, eso era ya algo previsible, evitable, pero no se tuvo el cuidado en poner esa restricción o esa advertencia. Hola, Laleska, buena noche. Perfecto, por acá te estamos leyendo. Bueno, muy bien, entonces vamos a recordar, tenemos culpabilidad, tenemos dos tipos principales de culpabilidad, el dolo y la culpa, y dos especies principales de la culpa, consciente o inconsciente. Ahora, ya teniendo todo esto, nosotros podemos identificar los elementos de la culpa. Y en primer lugar, tenemos que decir que la culpa es una conducta voluntaria. Déjenme checar por acá. Es una conducta voluntaria. Luz Fabiola, buena tarde. Buenas tardes. Hola Fabiola, buenas tardes. ¿Me apoya a leer los dos primeros elementos de la culpa, por favor? Sí. Una conducta Adelante. voluntaria. ¿Me escucha? Claro que sí, Fabiola. Ah, ya. Una conducta voluntaria, solo la acción y la omisión voluntaria que ha transgredido el orden jurídico penal puede ser objeto del juicio de la culpabilidad. ¿El otro también? Sí, por favor, Fabiola. Un resultado típico y antijurídico, es decir, que la acción u omisión se adecúa perfectamente al hecho comprendido en un tipo penal y en consecuencia resulta contrario a la norma en el juicio objetivo de valoración. Muy bien, muchas gracias, Fabiola. Entonces tenemos que decir los elementos de la culpa. Tenemos en un primer momento dos, una conducta voluntaria. Y entonces decimos que la acción u omisión que se realice o que no se haga en el actuar tiene que ser voluntaria, ¿ok? La voluntad es una parte principal del delito. ¿Ok? Entre los elementos del delito. Y bueno, entonces decimos que para que alguien sea culpable, tiene que ser voluntaria su acción o su omisión. Después tenemos nosotros que el tipo penal es la descripción, recordemos, que el legislador hace de la conducta penada o contraria al derecho. Por ejemplo, comete el delito de robo quien se apodera de una cosa mueble. Ajena. ¿Ok? Bueno, entonces, eso decimos, resultado típico de antijurídico, yo me apropio de algo ajeno a mí y es un bien mueble, entonces estoy cometiendo el delito de robo. ¿Por qué? Porque mi conducta encuadra completamente con el tipo penal descrito por el legislador. Entonces, es voluntario, la conducta se encuadra en el tipo penal establecido por el legislador. Ahora tenemos acá otras tres. Déjenme checar. Voy a pedirle de favor, Fabiola. La Lesca está trabajando, pero ¿puede leer o no puede leer la Lesca? Usted dígame. Sí puedo, profe. Adelante, la Lesca, estos tres, por favor. Ya, nexo de casualidad entre la conducta y el resultado. Para atribuir el resultado a un sujeto debe precisarse la relación ca causal de aquel con la conducta desplegada. Naturaleza previsible y evitable del evento. A nadie puede reprochársele el incumplimiento si el evento era imprevisible e inevitable. Ausencia de voluntad es resultado.
En el delito culposo se excluye la posibilidad de la voluntad del sujeto respecto al resultado. En él no existe la intención delictiva para producir el resultado. Muy bien, muchas gracias, Dalesca. Entonces nosotros tenemos que decir nexo entre la conducta y el resultado. ¿Qué quiere decir? Que realmente la conducta que yo desplegué haya ocasionado el resultado que se reprocha o que es antijurídico. Sí, que realmente esa acción que yo realizo produjo ese resultado. Esa es la relación o el nexo causal entre la conducta y el resultado. Después, si el resultado que se obtuvo era previsible y lo podía yo evitar, tal vez ya no lo podía evitar y no era previsible el resultado. Y es aquí, por ejemplo, cuando nos encontramos con accidentes de tránsito en los cuales el carro acababa de salir de mantenimiento, tenía buenas llantas, manejaba yo con precaución. Pero pues caí en un bache y eso me hizo volcarme y me pasé a traer otros carros, ¿no? Entonces, no era, era previsible, pero tomé las precauciones. Mi carro estaba en óptimas condiciones, pero era inevitable. Ya había caído yo en el bache, que era responsabilidad de otro, ¿no? Entonces, para mí no había culpabilidad. Yo tomé esas precauciones. Y después la ausencia de voluntad. En ese mismo ejemplo del carro, yo no tenía la voluntad de dañar a los ocupantes del carro que venía enfrente. Hay una ausencia de voluntad. ¿Ok? Y la última, violación de los deberes de cuidado. Es decir, que el sujeto haya actuado con imprudencia, negligencia o impericia. Lo que decíamos, cuando se actúa con prudencia, de una manera no negligente ni con impericia, pues no hubiera culpa. El ejemplo que vamos del carro manejando por alguien recién salido de mantenimiento. Pero si yo lo manejo de manera imprudente, soy negligente y estoy aprendiendo a manejar y voy a todo en la carretera, ahí sí existe la culpabilidad. No estoy cumpliendo con esos deberes. Y entonces, haciendo una síntesis de lo que llevamos hasta este momento, tenemos nosotros el concepto de culpabilidad, tenemos dos tipos principales de culpabilidad, tenemos también dos especies principales de culpa y los elementos de la culpa. Una conducta voluntaria, un resultado típico y antijurídico, nexo de causalidad entre la conducta y el resultado, naturaleza previsible del evento, ausencia de la voluntad y tenemos violación de los deberes de cuidado. ¿Ok? Hasta ahí vamos en esto que estamos viendo de la culpabilidad. Ahora, tenemos otro tipo de culpabilidad que se conoce como la preterintencional. ¿Ok? La preterintencional. Preterintencional, según un autor, Malo Camacho, dice que esta surge de la suma de un delito culposo con un delito doloso. En el sentido que dice del doloso, toma que se quiere el resultado, pero del culposo no se toma en cuenta el resultado producido. Entonces dice, es esta culpabilidad en la cual el resultado producido va más allá del resultado querido. Y ahí es donde tenemos el ejemplo del primer caso que nos comentaba el compañero, Ever, si no mal recuerdo, Arturo, sí, Arturo. Arturo maestro. Sí, el compañero Arturo, en el cual El nos apellido comenta es Herbert. Herbert. Muy bien. El compañero Arturo nos hablaba de que él pone el pie a alguien que va corriendo, pero pues él se lo puso con la intención de que se cayera. ¿Sí? Esa era su intención. Pero ¿qué pasa? Aquí el resultado es más del que se pretendía realizar. ¿Sí? Por ejemplo, puede producirle un traumatismo craneoencefálico, como él no lo comentaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es doloso? ¿Por qué? Porque sí quiere producir un daño, pero su daño nada más será caerse. Y es culposo porque se produjo más de lo que él quería causarle.
¿Ok? Entonces ahí se da la culpabilidad preterintencional. ¿Ok? Entonces tenemos tres tipos de culpa: la dolosa, la culposa y la preterintencional. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Queda claro. perfecto. Pues ya que vimos nosotros la culpabilidad, ahora tenemos que pasar a ver qué es la inculpabilidad. ¿Ok? ¿Qué es la inculpabilidad, por favor? Arturo, si ¿sí me apoya a leer, por favor, qué es la inculpabilidad? Sí, licenciado. La inculpabilidad se presenta cuando existe ignorancia o error en el agente al momento de realizar la conducta. Muy bien, entonces la inculpabilidad o una persona es inculpable cuando ésta actúa por ignorancia o va a actuar por error. Y esto debe estar presente al momento en que se produce la conducta, la ignorancia o el error. Ahora, Arturo, ¿qué es la ignorancia? Licenciado, tengo algo que me tapa lo de ignorancia. A ver, Dice, es yo ya lo el moví. desconocimiento total de hasta ahí. ¿Usted lo puede mover? Selecciónelo y muévalo. Disculpe, ¿cómo lo puedo seleccionar? Ah, ponga el cursor ¿Dónde presiono? sobre esa ventanita negra, lo selecciona y lo mueve. ¿Ya pudo? No, No. ¿Alguien? no, Ok, Arturo. Ahorita lo checo. Yo ya lo sí, moví. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ignorancia y error. es el ¿Alguien desconocimiento que lo... total de un hecho o bien la carencia de toda noción sobre una cosa. Y el error es una idea falsa o errónea respecto a un objeto, cosa o situación. Muy bien. Gracias, Sergio. Muy amable. Entonces, la ignorancia. Y dice, es el desconocimiento total de un hecho o bien la carencia total sobre la noción de una cosa. Supongamos que alguien desconoce que está obligado a prestar auxilio. Entonces, ahí se opera la ignorancia. ¿Ok? Ahora, el error. Entonces, nosotros decimos... Ah, el error. Yo pienso que si el ejemplo pasado que nosotros estábamos estudiando en el análisis del caso, yo pienso que si alguien se mete a mi casa, lo puedo balear como legítima defensa. Ah, pues no, ahí estoy cayendo en una idea falsa del error. ¿Ok? Porque sí, puedo aplicar la legítima defensa, pero proporcional. ¿Ok? No le puedo, tal vez... Si no se hubiera rendido como nos manejaba el caso pasado de la semana pasada, el análisis de caso, que yo ya lo tenía sometido y aún así estando sometido, le doy 8 balazos, ¿era necesario que le diera los 8 balazos? No. No, porque ya estaba sometido, pero la persona por error creyó que sí operaba de esa manera la legítima defensa. ¿Queda claro? Entonces ahí nosotros tenemos la inculpabilidad, es cuando existe ignorancia o error al momento de realizar esa conducta que se cataloga como delictiva. Y ya ahí tenemos qué es la ignorancia y qué es el error. Ahora, la punibilidad. ¿Qué es la punibilidad? Por favor, ahora sí, Arturo, si lo logra ver. Sí, licenciado. La punibilidad es la amenaza establecida en el tipo penal por la comisión del delito, siendo la consecuencia que deriva de una conducta típica, antijurídica y culpable. Muy bien, entonces ya dijimos, el tipo penal es la descripción que realiza el legislador de la conducta delictiva o antijurídica. Comete el delito de robo quien se apodera de un bien mueble ajeno. Y a quien cometa el delito de robo se le sancionará con de 3 a 4 años de prisión, supongamos que está eso legislado. Ahora,
Esa es la amenaza, que si tú lo cometes, se te pueden aplicar de 3 a 4 años de prisión. Esa es la punibilidad, ¿ok? Esa amenaza de que si cometes esto, te vamos a castigar o te vamos a penar de esta manera. Ahora, es muy diferente decir la punibilidad a el castigo o, sí, ya lo podríamos llamar como el castigo o la pena. ¿Por qué? Porque la amenaza es lo que se te puede hacer, ¿sí? Si tú cometes esa conducta. En cambio, la pena es ya lo que se te va a realizar, 3 años y medio, ¿no? Lo que tienes que cumplir en condena. Entonces, la punibilidad es esa amenaza que se encuentra también en los tipos penales. En algunas ocasiones es pena con privación de la libertad, en algunas ocasiones es servicio a la comunidad, o en otras puede ser pecuniaria, no solamente. ¿Ok? Pero esa es la punibilidad, esa amenaza. Pero también tenemos que ver las excusas absolutorias. ¿Qué serán las excusas absolutorias, por favor? Luz Fabiola, ¿qué son las excusas absolutorias, por favor? Sí, Luz Fabiola, ¿nos oyes? Sí, sí lo escucho. Adelante, nos apoyas a leer excusas absolutorias. Ok. Son ciertas situaciones en las que por razones de política criminal se considera pertinente no aplicar una pena en concreto. En consecuencia, si el Estado establece en ciertas circunstancias no aplicar la pena establecida para cierto delito. La conducta o hecho será típica, antijurídica, culpable, pero no punible, lo que origina la inexistencia del delito. Muy bien, gracias Fabiola. Ahora, ¿qué pasa? Mire, las excusas absolutorias se van a dar en algunos casos específicos. Y en la legislación mexicana, antes de que se despenalizara el aborto, existía una excusa absolutoria para el aborto. ¿Ok? Ahorita lo vamos a checar. Fíjense que entonces viene una mujer que es gestante. Y ella, ¿cómo se llama? Va a un antro, baila y se mueve mucho y en ese descuido de estar bailando, se cae así de sentón y se produce la pérdida del producto. ¿Okay? En ese caso, sí está el delito de... O bueno, si está la conducta delictiva de aborto, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Opera la excusa absolutoria, u operaba la excusa absolutoria, en el cual decía que no se aplicaba, ¿sí? No se aplicaba no se castigaba ese delito siempre y cuando hubiera sido por descuido o imprudencia de la gestante. ¿Ok? Si la gestante abortó por imprudencia, no tomar las previsiones necesarias para su cuidado y mantener el producto, ah, bueno, entonces, en ese caso, ¿qué pasaba? Teníamos la conducta típica, la conducta antijurídica, era culpable, pero ya no era punible, ya no era castigable por esa excusa absolutoria. Entonces, el aborto tenía una excusa absolutoria cuando se realizara por imprudencia de la gestante. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Sí quedó claro? Sí, licenciado. Muy Sí. bien. Eso es lo que nosotros tenemos que ver esta semana, de acuerdo al contenido temático. Pero vamos a recordar que esta clase es una clase de recuperación y es muy importante que la hagamos y la hagamos bien, porque vamos a realizar ahorita una actividad que nos ayuda a subir nuestra calificación en esta materia. ¿Ok? Y entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es lo siguiente.
el análisis de caso de la semana 2. Ustedes, ahorita les voy a pasar el link de una vez de las diapositivas, se los voy a mandar por chat. Se los voy a mandar en el chat. Perfecto, Sergio. Pues ahorita vamos a seguir estudiando. Felicidades por el 10. Entonces nos vas a ayudar también mucho a repasar lo que nosotros vimos en semanas anteriores, los elementos del delito. ¿Ok? Bueno, entonces ahí está ya la presentación de la semana 7. Bueno, vamos a tener nosotros, le vamos a dar clic acá y los va a mandar al análisis de caso de esta semana. Yo ya lo tengo acá descargado. ¿Okay? No sé si ya lo ven ustedes o no lo pueden ver. Voy a cambiar lo que estoy presentando. Ya lo estoy cambiando, me dicen en cuanto lo vea. Ah, me dice que es inválido. Ya ahorita se va a empezar a ver. Me dicen cuando ya se vea. Yo sí lo alcanzo a ver, licenciado. Muy bien. Bueno, ya que lo alcanza a ver, le pido de favor, me empiece a apoyar con la lectura del caso. Adelante. Caso 1. Importancia de la acción en la tipificación del delito. Ricardo es un funcionario público de los servicios de salud. En el ejercicio de su encargo, firmó junto con otros funcionarios un convenio para uso de recursos públicos federales destinados a la realización de una clínica, misma que debía llevarse a cabo en un municipio y concluyó construyéndose en otro, pues no había terreno disponible para su construcción en el municipio original. Así las cosas en la Secretaría de Salud Federal denuncia el delito de peculado de aquellos que firmaron el convenio al no realizarse la obra en el municipio que estableció el convenio. Entre ellos se encuentra Ricardo. Cabe mencionar que Ricardo firmó el convenio, sin embargo, nunca tuvo a su disposición recurso alguno o cuenta alguna en que él manejara los recursos reclamados, ni firmó autorización alguna para la reubicación de la clínica. Para realizar el diagnóstico del caso, debemos establecer si existió o no acción para determinar la comisión del delito denunciado. Deberás de dar respuesta a los planteamientos siguientes. Revisa con detenimiento el artículo 223 del Código Penal Federal y determina los elementos del tipo penal del delito de peculado. Y dos, de acuerdo con el planteamiento, determina si existió acción que vincule los elementos del tipo penal con la conducta desplegada por Ricardo y explica por qué. Muy bien, Es todo. entonces tenemos, ay, gracias, tenemos este servidor público que se llama Ricardo y que lo denuncian por el delito de peculado. Entonces, ahora tenemos que ver nosotros el Código Penal en el artículo 223, que ya lo tengo buscado acá. Se los comparto. En el artículo 223. Y aquí tenemos el delito de peculado. Adelante, Sergio, si me puede apoyar a leer el delito de peculado. Comete el delito de peculado, uno, todo servidor público para su beneficio o el de una tercera persona física o moral distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado
o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa. Dos, el servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y de facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona. Muy bien. Sigue acá. Adelante. Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades. Y me imagino que pasa al 4. ¿Sí? ¿Pasa el 4? Cualquier ¿Lo persona que subo se. tantito o qué? Sí, no, lo que pasa es que casi no alcanzo a verlo, le estoy alzando la pantalla. A ver, permíteme. Haciéndole Ahí, un zoom. poco más. Sí, así está bien, profesor. Ok. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos, o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó. Al que cometa el Continúe. delito de peculado, se le impondrán las siguientes sanciones. Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados debidamente no exceda del equivalente de quincenas, veces de 500, perdón, 500 veces el 500. valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento probable. Se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión y de 30 a 100 días de multa. Último. Ya me perdí, perdón, ya. Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales, para los fines de seguridad pública, se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora les voy a compartir el enlace donde está esto que estamos leyendo. ¿Sí? Ok, Sergio. Los demás sí logran ver la presentación, jóvenes, porque me dice Sergio que él no logra ver. Los demás sí. ¿Sí se logra ver la presentación o no, jóvenes, los demás? Se ve el Código Penal, el artículo 223 Ah, del ok. peculado. Entonces Sí, sí se profesor, logra era ver. el anterior, profesor, cuando inició. Ah, ya. No, no alcanzó, no, no, Ok, a mí no me aparecía perfecto, la pantalla, gracias. lo hice por mi red. Ok, entonces aquí los voy a poner. Este es el Código Penal Federal. Ok, artículo 223 que nos habla acerca de peculado. Bueno, entonces vamos a tener acá que a este señor está, a ese señor que se llama Ricardo, lo acusan por peculado. Ahora, en este
artículo, tenemos que identificar los elementos del tipo penal de peculado. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar eso? Pues nos tenemos que regresar nosotros a esta clase. Voy a compartirles. Nos regresamos a la presentación. Me dicen si ya se ve la presentación. Está cargando. Elementos del tipo penal. Y esto nosotros aquí lo vamos a tener. En este apartado. Elementos del tipo penal. Objetivos, subjetivos y normativos. Y entonces vamos a ver los elementos del tipo penal y los podemos nosotros calidad en el sujeto activo. Ahora dice, vean jóvenes, dice, cualquier persona puede ser sujeto activo del delito del peculado. Cualquier persona. No eran solo los mexicanos. Ajá, pero aquí en peculado, cualquier persona. Ah, no, tiene que ser servidor público. Exactamente. Entonces, identificamos una característica, jóvenes. A ver, voy a compartir, que se comparta toda mi pantalla para que vaya cambiando conforme lo vayamos viendo. Entonces, vamos a ver acá. Y le vamos a poner elementos. Y vamos a ver aquí. Elementos objetivos. Elementos objetivos. Y entonces, en elementos objetivos, nosotros vamos a tener ya aquí la calidad del sujeto activo. Calidad del sujeto activo. ¿Ok? Y entonces ahí, como lo veníamos hablando, cualquiera puede cometer el delito de peculado y bien nos compartió el compañero que aquí lo dice, que lo comete el servidor público, el servidor público, ¿ok? Entonces, el quien debe de cometer el delito de peculado debe de ser un servidor público, así también aquí nos marca. Cualquier persona. ¿Ok? Eso tenemos que tener mucho cuidado acá. ¿Ok? Entonces, vamos a poner ahí una leyenda, ¿no? Calidad del sujeto activo. Vamos a poner cualquier persona, pero principalmente se comete por un servidor público. Entonces, ahí tendríamos nosotros este elemento objetivo en el delito. Ahora, calidad del sujeto pasivo. Ahora, ¿a quién se le comete el delito de peculado? ¿A quién, jóvenes? Bueno, pero antes de eso tenemos que ver esto. Dice, no todo sujeto puede ser víctima del delito. Entonces, pregunto acá. ¿Dónde está? Estamos acá. Pregunto acá, en la calidad del sujeto pasivo, ¿a quién se le comete el delito de peculado, jóvenes?
¿A quién se le cometerá el delito de peculado? Al erario, a los fondos públicos. Al erario, los fondos públicos. Muy bien. Entonces, le tenemos que poner a la administración que. Federal. Exactamente. Entonces, como estamos en el Código Federal, calidad de sujeto pasivo. Se atenta contra el. Vamos a ponerle contra los recursos federales, ¿no? Bueno, entonces ya estamos en eso de analizando este delito o este tipo penal que es del peculado. Ahora vamos a tener nosotros también acá referencias de lugar. Dice que las referencias de lugar son las condiciones o el lugar donde se tiene que cometer. ¿El delito de peculado marca referencias de lugar o no, jóvenes? ¿Marca referencias de lugar? ¿Se debe de cometer en algún lugar en específico el delito de peculado? ¿En alguna oficina en específico o algo hace referencia? Solo dice que sustraiga, ¿no, licenciado? Ajá, sustraiga, pero puede ser que yo lo haga a través hasta de mi celular por la banca electrónica, ¿no? Sí. Entonces, vemos que ese elemento no lo contiene ese tipo. Queda claro, la referencia del lugar no la contiene. Ahora, referencia a los medios de comisión. Dice con qué se tiene que hacer o cómo se tiene que hacer. No. ¿Dice o no lo dice? A los No medios lo de dice. comisión, ¿cómo se tiene que hacer? Pues tampoco nos lo dice, ¿no? No. Ok. A ver, vamos a leer acá. Léeme este, por favor, Arturo. El 3. El 3. Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades. Ajá, no dice cómo, ¿no? En sí, No. no. ¿La otra? ¿La de 4? Y cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó. Muy bien, entonces no tenemos nosotros, en este caso, la referencia a los medios de comisión, pero al bien jurídicamente protegido, vamos a ponerle acá, bien jurídicamente protegido, bien jurídicamente protegido, la lesca, ahí voy a checar si está la lesca. O Fabiola, cualquiera de las dos, quiero escucharlas. ¿Cuál es el bien jurídicamente protegido en el delito de peculado? ¿Qué es lo que se protege en el delito de peculado?
Arturo, Sí, licenciado. ¿qué es lo que se protege? El bien jurídico. Pues es básicamente como el patrimonio federal, ¿no? Exactamente, Bienes, miren, aparece cosas. acá el dinero perteneciente al Estado, ¿sí? ¿A dónde dice? Fondos públicos. Acá nos vuelve a aparecer como fondos públicos, ¿ok? Recursos públicos federales. Entonces, ¿qué es lo que se protege? ¿Cuál es el bien jurídicamente protegido? Los. Recursos públicos federales. Esa es la característica. Bien, entonces tenemos elementos objetivos del delito en el peculado. Lo puede cometer cualquier persona, pero principalmente se comete por un servidor público. Calidad en el sujeto pasivo se atenta contra los recursos federales o contra la federación. Bien jurídicamente protegido, recursos públicos federales. Ahora vamos a continuar acá. Bueno, acá nosotros vamos a tener vamos a irnos acá. Esto es lo que vamos a ver en el análisis de los elementos del tipo penal. Ahora, teniendo como base todo esto, leemos la siguiente aseveración, por favor, Fabiola. Sí. Leemos lo que le voy a subrayar, permítame nada más que me. Aquí está. Leemos esto. Estuviste luchando como soy De acuerdo con el planteamiento, determina si existió acción que vincule los elementos del tipo penal con la conducta desplegada por Ricardo y explica por qué. Ok, entonces ya analizamos nosotros el tipo penal y también analizamos nosotros la conducta. Vamos a pasar ahora a ver dónde es donde está la conducta y nos tenemos que venir a estas láminas que está abriendo. Es un Geniali. Eso los van a encontrar ustedes ahí en la. En la, ¿cómo se llama? En las diapositivas que les pasé ya. Que les pasé ya. Ahí están los enlaces. Y ahora nos vamos aquí a ir hacia la conducta. Fabiola, leemos por favor la conducta, por favor. Este que está aquí, el que este estoy, el tercer cuadro. Ok, la conducta, primer elemento del delito. En ella se encuentra incluida la acción que puede ser positiva, acción propiamente dicha como negativa, omisión. Ok, la conducta en el delito se puede dar, jóvenes, por acción o por omisión. Ok, bueno, entonces, entendiendo esto, también él pudo haber actuado por una omisión. Ok, lo tenemos que ver muy bien. La definición de conducta, por favor, Lalesca. Lalesca, la definición de conducta de Olga Islas, por favor. No le oigo. Bueno, debe estar trabajando. Arturo, de favor. Olga Islas define la conducta como el proceder volitivo descrito en el tipo, razón por la cual menciona que el concepto jurídico penal de conducta
es igual al concepto ontológico de conducta. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Entonces ahora tenemos que ir analizando cada uno de los supuestos que nos dice el Código Penal que comete el delito de peculado. Y nos tenemos que centrar otra vez en el caso de Arturo, retomando lo que pasó. Entonces, perdón, Ricardo. Y Ricardo entonces firmó el convenio para que se construyera el hospital en un municipio, pero al final se construyó en otro, porque según no había un terreno, ¿ok? No había terreno para que se construyera donde fue planeado, pero él nunca tuvo recursos públicos, no manejó los recursos, ni cuenta donde los tuviera, ¿ok? Ni firmó autorización alguna para reubicar la clínica. Pero a él de todos modos, por ese hecho, lo señalan por el delito de peculado. Entonces es muy importante que leamos estos cuatro de nuevo. Leemos el primero, por favor, Arturo. Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa. Muy bien, ¿se le podría fincar esa responsabilidad a Arturo, Ricardo. a Carlos? Ricardo, tenemos. A Ricardo, perdón. Pues existe de que él firmó el convenio para recibir esos recursos, aunque él no haya tenido a disposición, vaya. Ajá, entonces Como que tenemos el ahí primer no. punto. Ricardo firmó el convenio para administrar los recursos públicos federales. ¿Sí o no? Sí. Él los firmó. Entonces, por lo tanto, debió haber vigilado. ¿Qué debió de haber vigilado, Arturo? El uso óptimo de esos recursos. Su uso y destino correcto de ellos, ¿sí o no? Sí. Ahora, él dice Ricardo, pero yo nunca recibí el dinero. Entonces, él pudo haber actuado por acción o por omisión ahí, Arturo. Por omisión. Entonces, Ricardo desplegó que una conducta Omisa. omisa, exactamente. Y eso puede llevarle ¿a qué? A tener responsabilidad. A una responsabilidad penal por el incumplimiento del deber aceptado que en el convenio, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Entonces ya vamos analizando si hay responsabilidad o no, Ricardo, porque Ricardo dice, yo no tuve nunca dinero, no manejé ni la cuenta ni nada, pero él firmó el convenio, ¿sí o no? Entonces, la siguiente, la leemos, por favor, Luz. La dos, por favor. El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero,
o a fin de denigrar a cualquier persona. Muy bien, en este caso en el que nos encontramos estudiando, tenemos que Ricardo utilizó los recursos públicos para promover a alguien o dañar la imagen de un tercero. Fabiola. ¿Cómo dijo? Ajá, sí, Ricardo, la persona que están denunciando por peculado, utilizó esos recursos públicos para la construcción del hospital para promover a alguien políticamente o denigrar a una persona. Arturo. No, no lo hizo, licenciado. No lo hizo, entonces ya descartamos ese supuesto, ya ni lo analizamos, ¿no? Sí. Ahora, Lalesca, el 3, por favor. No sé si me escucha Lalesca. Yo creo que no me está escuchando Lalesca. Adelante, Arturo, por favor. El 3. Sí, cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades. Ok. Vamos a checar. ¿Este supuesto se cumple en este caso? No, licenciado. ¿Ricardo aceptó alguna promoción, Arturo, o algo? No. No, él no recibió y no dijo que haya, y dijo que no tuvo acceso al dinero. Ni lo tocó ni lo vio pasar. Ok. No. Y la 4, por favor, Arturo, por favor. Y por último, cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó. Muy bien, entonces ahí es, mira, ahí viene. Cualquier persona, él es servidor público federal, ¿no? Él sí es servidor público. Y él está obligado a la custodia porque firmó un convenio, ¿sí? Sí. Los distraiga, les dio una aplicación distinta a la que se les destinó. ¿Cierto o falso eso en el caso de Ricardo, Arturo? Pues no lo hizo, según los argumentos. ¿Él estaba obligado a la Él custodia? está obligado a la custodia, sí. Entonces vamos a redactar. Vamos a ponerle acá. Ricardo estaba obligado a la custodia de los recursos públicos, ¿no? ¿No? Públicos Sí. para la construcción del hospital en X municipio. ¿Sí o no? Es lo que nos plantean. Así es. En X municipio. Pero, ahí viene el pero, que dice, la aplicación de esos recursos públicos federales, vamos a ponerle pero, la aplicación de esos recursos públicos federales fue en otro municipio, no al que estaban destinados. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Arturo, ya tenemos esto. Identificamos los elementos objetivos del delito y ahora identificamos o estamos viendo la conducta
que desplegó Ricardo. Leemos lo que hemos redactado acerca de Ricardo, por favor, acá, Arturo. Ricardo firmó el convenio para administrar los recursos públicos federales. Por lo tanto, debió haber vigilado su uso y destino correcto de ellos. Entonces, Ricardo desplegó una conducta omisa y eso puede llevarle a la responsabilidad penal por incumplimiento del deber aceptado en el convenio. Ricardo estaba obligado a la custodia de los recursos públicos para la construcción del Hospital X en X municipio, pero la aplicación del recurso público federal fue en otro municipio, no al que estaban destinados. Muy bien, con todo esto que hemos hablado, Arturo, es un delito. Ricardo, ¿cometió el delito de peculado? Sí, no, ¿y por qué? Pues analizando esto último que acabo de leer, yo pienso que sí incurrió en peculado en forma omisa al no estar al pendiente del uso correcto de la construcción de ese hospital. Exactamente. Entonces, ahí nosotros es ese análisis que tenemos que realizar para poder saber si Ricardo cometió ese delito o no. Y entonces lo que nos faltaría realizar en este trabajo sería la argumentación de si Ricardo cometió el delito de peculado, la respuesta sí, no, y explicar el por qué. ¿Ok? Bueno, pues una vez que hemos realizado esto, es importante decirles que, bueno, me regreso acá mejor. Que teniendo ya este repaso, vamos a irnos aquí nuevamente a la culpabilidad y aquí les marca el espacio donde se tiene que subir. Ya les dije dónde descargan, dónde realizan este análisis de caso y lo van a cargar aquí, por favor. Ok, en este apartado que ya tienen el link ahí en las diapositivas, lo van a cargar. Sí, también lo invito a usted, Arturo, a que lo pueda realizar. Ya lo hemos avanzado demasiado, entonces estaría bien que también lo subiera para que lo pudimos calificar. Bien, bueno, teniendo todo esto, les agradezco mucho el haber estado en esta sesión y les recuerdo que nos encontramos ya en la última semana. Si alguno de ustedes tiene todavía evidencias de aprendizaje para subir a puntos extra, si tiene también que les falte contestar los autocalificables, examen final, los que vayan a hacer examen final, pues aún están a tiempo de realizarlo. Me pueden mensajear por el mensajero o también por el correo electrónico y con gusto los podemos apoyar para que terminemos esta asignatura de la mejor manera. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. No sé si tengamos alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, Arturo, Luz o Lalesca? De momento no, Lee. Muy Sí. bien. Muy bien. Pues de mi parte, he llegado al final de la clase. Les agradezco mucho el que cada semana me hayan acompañado, Arturo, Lalesca, Fabiola. Les agradezco esa compañía que siempre me hacían para la clase. Espero haberles apoyado en este conocimiento, que sepamos que tenemos que aprender cada día más, ¿no? Les agradezco el que ustedes también apoyen mi formación. El estar con ustedes me hace aprender también cada día más. Los invito a seguir estudiando, a seguir dando lo mejor de ustedes en este camino que han empezado y que les va a rendir muchos frutos más adelante.
Me dio mucho gusto estar con ustedes. Les deseo lo mejor en su vida personal y en su vida profesional. Cuentan con un amigo. Igualmente, licenciado, muchas gracias. Gracias, licenciado. Cuídense. Muchas gracias y mucho éxito. A terminar las actividades bien. Hasta luego. Hasta luego.